Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. Eres infalible vos. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar. Vamos a seguir con la tercera carta de Juan, que venimos estudiando ya hace algunas semanas atrás. Y una de las cosas que nos está enseñando Juan, que son principios bíblicos, todo lo que estamos viendo, es grandes verdades que tienen que ver con nuestra manera de vivir a Cristo. No trata tanto con solamente saber o apreciar las doctrinas bíblicas, sino cómo es que nosotros vivimos, ¿no? Cómo es que vamos a vivir lo que Dios nos está enseñando. Y dentro de un contexto hemos dicho que sería bueno de que pudiéramos no solamente estudiar la primera que la hemos visto y la segunda, sino tener un conjunto de las tres cartas. Y esto nos dará una mayor claridad del propósito de Juan, de lo que Dios nos enseña por medio del Espíritu Santo y con respecto también a modo aplicativo para con nuestras vidas. Pero simplemente a modo repaso, que creo que es bueno siempre, vamos a la tercera carta de Juan, carta más corta de todas las Escrituras en su idioma original. Y aun cuando estos 15 versículos son algo, es una síntesis de todo lo que nos está hablando, en cuanto a modo doctrinal y en cuanto a la vivencia cristiana, a poder seguir el caminar de Cristo, una conducta cristiana que deja mucho este reflejo, el apóstol Juan, no solamente en esta tercera, sino también en las dos precedentes también, que es la primera y la segunda. Pero Juan, dijimos que más o menos escribe a la edad de 90, 95 años. Él es un hombre ya anciano y escribe posiblemente también desde Éfeso. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, que está dirigida específicamente aquí a un amado hermano llamado, ¿cómo se llama? Gallo. Y nosotros eso hemos visto y es lo que estamos viendo. Quiero tomar lectura solamente hasta el versículo número 12, que es donde queremos iniciar en esta noche, desde el principio. Dice: el anciano al amado Gallo, quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe
a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Este es el texto que queremos tocar en esta noche, el versículo número 12. Pero hemos visto no solamente el saludo en el versículo número 1, sino que dijimos que estos 15 versículos lo iríamos a dividir en 6 puntos, ¿verdad? Y hasta ahora hemos tratado 4, esta noche tocaremos el quinto y por último será el sexto, que es con respecto a la despedida, a la conclusión. Pero hemos visto el saludo y posteriormente, como hemos tomado lectura, hemos visto también los elogios que el mismo apóstol Juan está dando a favor de Gayo. Estos elogios y estas exhortaciones como ejemplo y modelo del buen testimonio de la vida de Gayo, un hombre fiel, un hombre con una conducta digna de Cristo, un hombre amado dentro de la iglesia y amando a la iglesia, ahí nos encontramos con Gayo. Una de las cosas resaltantes que dijimos es que también nos está enseñando no solamente de un conocimiento de la verdad, sino de cómo estamos nosotros andando en la verdad. Es importante ver que son varias las veces, creo que eran 5, las que aparece la palabra verdad. Entonces nos está dando a entender que esto es algo que tiene peso en la propia palabra. Y nos está enseñando que esto también a la misma vez es para nosotros. La palabra verdad, los versículos 3, 4, 8 y 12, es algo sobresaliente. En uno de los versículos aparecen 2 veces. Pero también la palabra amado aparece 4 veces. Y siempre es bueno, a la hora de cuando nosotros estudiamos una carta, o estamos estudiando un libro de las Escrituras, o un pasaje mismo, ¿no?, de la palabra de Dios, es bueno que las palabras que sobresalen o se repiten, pues siempre es algo de beneficio de poder subrayar y poder ver y luego preguntar al mismo texto por qué aparece tantas veces la palabra verdad o la palabra amado. Y sin lugar a dudas, dentro de su contexto, donde nosotros vamos a encontrar la respuesta. Por eso es lo que estamos haciendo y por eso hemos hecho como un desglose, ¿verdad?, de estos 15 versículos, destacando estas palabras que se repiten, como la de amado, que aparece en los versículos 1, 2, 5 y 11, y la palabra verdad. Pero nosotros estamos viendo, ahora posteriormente, después que hemos visto ya lo que hemos dicho en cuanto a la salutación y a los elogios o el testimonio bueno de Gayo, también hemos visto en contraste el mal testimonio de alguien quien está dentro de la iglesia. Y esa persona es Diótrefes, quien es el contraste total de la vida de un hombre que anda correctamente con Dios como es Gayo. Y Diótrefes es todo lo contrario que Gayo era. Y Diótrefes se opone a la doctrina, y Diótrefes se opone a la conducta verdadera de Cristo. Y Diótrefes se opone también a la autoridad apostólica, en este caso, del mismo apóstol Juan. Vimos estos contrastes, ¿verdad?, entre Gayo y Diótrefes. Pero también vimos posteriormente, el último estudio que dimos, es en el versículo número 11, cómo Dios está dando aquí una exhortación también al mismo Gayo. Y lo que le dice es lo siguiente: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto ¿a quién? A Dios. Es decir, que aún dijimos que qué importante es este texto y de qué manera se dirige el mismo apóstol Juan al amado Gayo, ¿no? Amado, no imites, no esté en similitud, no hagas lo que no corresponde a Dios, sino haz lo que corresponde a Dios. Toma el ejemplo a seguir de Cristo, no salga de esos parámetros. Sigue esa buena conducta de fe y de vida cristiana. Y después de esta exhortación que el apóstol Juan está dando aquí directamente a Gayo, es que nos encontramos con la vida de Demetrio. Y dice el versículo número 12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Bueno, aquí nos encontramos este quinto punto de los 6 que estamos viendo. Y Juan
trata, en una manera breve y reducida, de presentar la vida de Demetrio, o mejor dicho, el testimonio de la vida de Demetrio. Demetrio es alguien quien no aparece prácticamente en este versículo, a menos que sea el Demetrio que provocó aquella rebelión cuando Pablo no se comenta o Lucas registra el hecho de lo que vivió Pablo, ¿verdad? Esta rebelión en Hechos 19, un platero llamado Demetrio. Pero quitando esto, nos encontramos solamente con Demetrio. Hay quienes dicen que Demas es una abreviatura de Demetrio. No lo creo, viendo algunas comparativas de más del griego, pero lo que tenemos aquí de Demetrio es poco y a la misma vez es suficiente, ¿no? Es suficiente para ver la manera tan grandiosa que él está viviendo frente a Dios. Él está moviendo su vida frente a un respaldo autoritativo de la persona de Cristo. Él está en consonancia con la verdad. Él está sujeto a la verdad. Él está viviendo la verdad. Y muy posiblemente, como algo personal que yo creo, como un misionero, un hombre que estaba predicando, como un predicador, él estaba presentando y enseñando la misma verdad. Pero me gusta mucho tener esto en mi pensamiento a modo personal, porque lo que Demetrio estaba enseñando no solamente era enseñanza, ¿verdad? No era subir a un púlpito o en una reunión exponer la Biblia y hasta luego, voy a vivir como me dé la gana, ¿verdad? No, ese es Diótrefes. Aquí vemos a un hombre que no solo enseña la palabra de Dios, la buena doctrina, ¿verdad? Sujeto y al testimonio de la verdad, avalando la vida, en este caso de Demetrio, sino que la predicación iba junto a una vida, a una conducta. Iban en paralelo, en vinculación, estaban unidos. Bueno, eso es algo que en nuestras vidas también debe de acompañarnos, ¿verdad? La enseñanza o la predicación, lo que enseñamos de Cristo, con lo que estamos viviendo en Cristo. Es decir, que lo que nosotros vamos a vivir a Cristo es lo que la propia palabra nos está enseñando. Vamos a obedecer la verdad. Y es dentro de este contexto que Juan está presentando aquí a Demetrio. Demetrio es otro personaje que contrasta la vida de Diótrefes, como también la contrastó la vida de Gallo. Entonces, lo que vemos aquí en la vida de Demetrio es algo muy importante. Y aun cuando no sabemos mucho, como hemos dicho, hay quienes creen también que fue quien llevó la carta a Gallo. Bueno, podría ser. Pero son opiniones o conjeturas. Yo quiero solamente basarme en lo que he estado leyendo y releyendo en este versículo, el versículo número 12, y viendo lo que realmente nos está enseñando, ¿no? En algo tan breve, un solo versículo, si hay algo que destaca, son cosas muy valiosas y sobre todo tres puntos en consonancia con el testimonio, que eso es lo que yo he podido ver y creo que es lo que nos está enseñando también aquí en la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que aun cuando tenemos algo muy reducido, es suficiente para que nosotros estemos apreciando este distintivo de un verdadero cristiano. Esta característica de lo que dice un buen testimonio. Hay una buena opinión. Tiene buen testimonio. Y vamos a ver de parte de quiénes. Porque esto es importante, ¿no? Yo cuando estaba leyendo estos versículos, uno puede ver con tanta claridad que no solamente tiene un buen testimonio delante de todos, muy posiblemente hablando siempre dentro de lo que es la cobertura de la iglesia, pudiera ser también fuera de la iglesia, la Biblia lo avala también, pero también tiene un buen testimonio de la misma verdad, de la misma palabra. Y luego también tiene un buen testimonio del mismo apóstol Juan junto con todos quienes estaban en su entorno, en muy posiblemente la iglesia de Éfeso. Pero no quiero pasar por alto este distintivo, esta característica o esta connotación aclaratoria de lo que es la palabra testimonio. Nosotros pudiéramos leer simplemente la palabra testimonio y poder asemejar esto como algo que solamente es correspondiente a tu manera de vivir o a la mía, ¿no? Testimonio, lo que Dios ha hecho en mí, lo que yo presento de Cristo y esto es una gran verdad. Y esto tiene que ver con lo que nos está enseñando Juan. Pero la palabra testimonio, la raíz de esta palabra, tiene que ver prácticamente con una manera de no solamente vivir, sino de estar dispuesto a morir por Cristo. Esta palabra testimonio viene del griego martureo y viene también de la palabra mártur, la cual se usa también en Hechos
capítulo número 1, en el versículo número 8, y vamos a leer este texto. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la palabra que se está usando aquí en la tercera carta de Juan. Cuando dice aquí Juan, Demetrio tiene buen testimonio. Esta palabra testimonio tiene que ver con lo que es un mártir. Deriva de la palabra del mártir. Aunque, por supuesto, no se está hablando de lo que es alcanzar o dar testimonio de algo o atestiguar de algo o de alguien. Pero en verdad está más en sintonía o es derivada de esta palabra. Me seréis testigo es me seréis mártires. Y uno lee, ¿verdad? Y uno es bueno que podamos entender esta palabra porque es dentro del contexto de esta palabra, de la raíz etimológica aquí, del testimonio de un testigo o un mártir, lo que también Juan tiene en mente. Eso solamente puede ocurrir con hombres que no solamente conocen la verdad, sino que viven andando y practicando la verdad. Es importante ver también lo que hemos visto aquí, que sería algo imposible, como bien nos está enseñando en Hechos 1:8, como hemos leído, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Porque sin la tercera persona de la Trinidad, sin la llenura del mismo Espíritu Santo, yo estoy convencido que tú y yo no vamos a acabar bien. A menos que tú y yo seamos hombres que estemos siendo llenos del Espíritu Santo. A menos que estemos buscando en nuestras vidas una verdadera comunión y una verdadera intimidad con Dios, y no solamente estemos en un asunto de aprender acerca de Dios, sino que estemos viviendo a Dios y estemos practicando lo que Dios nos dice. Si no es por medio de esta llenura del Espíritu Santo, nosotros estaremos muy lejos de dar nuestras vidas por Cristo. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no vino solamente para venir e irse como era en la antigua dispensación o en el antiguo pacto. Esta es la promesa, es una manera en cómo nos está enseñando que bajo lo que es el nuevo pacto, ¿verdad?, del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre 120 personas, de una manera sobrenatural, con poder de lo alto. Como viene hoy a nuestras vidas también como Hijo de Dios en esta nueva dispensación. Recibiréis poder. El poder es la palabra dunamis en el griego y viene de lo que es la palabra dinamita. Recibiréis una explosión. ¿Verdad? Eso es lo que está hablándonos al castellano con respecto a lo que en verdad nos dice en el griego. ¿Pero cuándo? Cuando realmente dice, venga el poder del Espíritu Santo sobre vosotros. Y junto con esa explosión, el texto en sí, lo que está enseñando es que habrá un poder especial para testificar de Cristo. O sea, no nos avergonzaremos del Evangelio. Estaremos dando testimonio, no de nosotros, sino de lo que es Dios en nosotros y lo que Dios quiere para con otros. Estaremos mostrando el testimonio de Dios en nosotros. Y esto solamente se puede hacer, como nos dice Lucas, registrando, escribiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, las palabras mismas de Jesucristo. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. Entonces estaréis dispuestos. No solamente hablaréis de mí, sino que viviréis por mí hasta el fin de vuestros días. Tú y yo tenemos que estar dispuestos y anhelar y ser llenos, diariamente llenos. Lleno es algo que se desborda. Esa palabra plero en griego es estar hasta arriba. Porque vivimos tiempos muy difíciles, tiempo complicado, donde el ser humano está basándose solamente en sí mismo. Se ama tanto a sí mismo que ha dejado de amar a Dios o no está amando a Dios. Y nosotros tenemos un gran privilegio. Dios nos ha enseñado que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que Dios desea de nosotros es que podamos ser hombres y mujeres que lo único que nos importe sobre todas las cosas es que Él sea nuestro Señor en toda área. Él es el único. Y nosotros somos invitados y exhortados por la palabra de Dios a ser llenos de la persona del Espíritu Santo. Solamente de esa manera, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso también, en capítulo 5, versículo número 15, está exhortando algo que tiene que ver con esos días y con los nuestros. Y Pablo dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son
malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato. Sed llenos es tan imperativo, ¿verdad? Y si tú y yo no tomamos esto como la literalidad misma del texto nos lo está enseñando, vamos a estar en todo menos lo que Dios quiere para con nosotros. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que tú y yo acabemos nuestra carrera con gozo, como dice Pablo también a Timoteo, enseñando con respecto a su propia vida. Esto es algo muy, muy grande, poder acabar nuestra carrera con gozo. Esto es lo que tenemos que tener nosotros en mente. Nada puede ocupar, ¿verdad? Ese deseo debe estar en nosotros y nada ni nadie debe ocupar o suplantar esa realidad. Y tú y yo estamos invitados a ello y exhortados por ello también. Así que lo que nosotros vemos en esta palabra, que era buena describirla porque a veces parece que solamente está hablando sobre una situación física o una manera de pensar. No, ser testigo tenía que ver, mejor pudiéramos dicho, implicaba a morir testificando de Cristo. O a estar dispuesto a morir por la causa de Cristo y el Evangelio. Eso es lo que significa realmente la palabra testigo. Y Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos, es lo que nos enseña, y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. De modo que bien podemos concluir diciendo que Demetrio es un buen testigo. Demetrio da buen testimonio y Demetrio puede ser un buen mártir. Demetrio da testigo. Demetrio es un buen testimonio. Y Demetrio puede ser y debe ser un buen mártir. Eso es lo que personalmente he podido ver leyendo este pasaje y sobre todo este versículo, dentro de lo que estamos estudiando. Así que esto es lo que Juan tiene en mente y, como hemos visto, está contrastando la vida de Demetrio, como también la hizo con la vida de Gallo, contrastándola ambas con la de Diótrefes. El ejemplo aquí como cristiano, quien está destacablemente mostrando a Cristo, o quién es, en este caso Gallo y Demetrio, de los tres personajes que encontramos en la tercera carta de Juan. Estuve leyendo varias traducciones para expresar este versículo y pudiéramos tener una mejor comprensión, y la traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: todos hablan bien de Demetrio, y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. También nosotros hablamos bien de él y tú sabes que no mentimos. Nota lo que dice aquí el texto nuevamente. Todos hablan bien de Demetrio y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. Es curioso ver que la manera en cómo ellos podían creer lo que otros decían de Demetrio era a través de su comportamiento. Su manera de vivir, su manera de andar. La credibilidad en Cristo era algo exteriorizado. Se podía ver fuera cómo caminaba, cómo vivía. Y esta traducción me gustó mucho para que pudiéramos entenderla un poco más en su claridad. Pablo, cuando escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo número 4, en el versículo número 12, dentro del contexto de lo que es ser un buen ministro de Cristo, dice en el versículo número 12, parte del versículo: sé ejemplo de los creyentes. Pablo le está enseñando a Timoteo que Timoteo fuese un ejemplo de los creyentes, pero también se puede ver como ser un ejemplo de lo que es un creyente. Y Pablo dice a Timoteo lo mismo que nosotros estamos viendo y nos corrobora aquí la tercera carta de Juan, avalando lo que Demetrio es y lo que de Demetrio se dice y dicen en cuanto a ese testimonio. Sé ejemplo de los creyentes. ¿Y en qué manera Pablo dice que tenía que ser ejemplo de los creyentes? Dice en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta misma exhortación y mandato que Pablo está dando aquí a Timoteo, y dentro del contexto tú puedes ver que tiene que ver tratando de que nadie menosprecie tu juventud, en una edad todavía joven,
Para con nosotros da igual la edad, lo que está hablando no es esa cristiano sea cristiana, lo que nos está enseñando es que debemos demostrar a Cristo. Debemos de tener un buen testimonio de parte de Dios en nosotros, de quién es Cristo en nosotros. Sé ejemplo de lo que es un creyente a otros y sé ejemplo de los creyentes. Y entre nosotros, ese texto está hablando más, entre nosotros somos llamados a tener ejemplos entre nosotros. Y yo estoy convencido y sabemos, siempre hay entre nosotros ejemplos a seguir, excluyendo a Cristo, por supuesto, el insuperable. Pero hay personas que podemos imitar esa fe porque eso corresponde a lo que dichas personas están imitando ¿a quién? A Dios. Y a lo largo de tu vida cristiana y a lo largo de la mía, yo tengo personas, hermanos en mi corazón, que se me vienen a la mente donde yo he aprendido sus ejemplos. Y han sido buenos. Y los que no han sido buenos hemos tenido que desecharlo. ¿Por qué? Porque no es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto es Cristo. Pero hay ejemplos buenos a seguir. Y si hay ejemplos malos, que también los hay, eso no son para seguirlo. Pero un buen ministro de Jesucristo, una persona con buen testimonio, debe de ser ejemplo. Ejemplo de cómo habla, cómo cree. Aquí la palabra tiene que ver más con la fe de la palabra. Cómo creemos la palabra, cómo vivimos, cómo amamos, cómo vivimos nuestra vida cristiana, con qué pureza. Bueno, de eso es lo que nos está enseñando Pablo a Timoteo. Y sin duda Demetrio era alguno de los miembros de la iglesia de Cristo que andaban en la verdad, como vimos también en la segunda carta de Juan, en el versículo número 4. Este tiene que ver con estos algunos. No sé si recordáis cuando estudiamos la segunda carta de Juan, pero Juan dice en su segunda carta, en el versículo número 4, que mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Así que dentro de ese contexto que estamos exponiendo, esta expresión que nos está hablando, ¿no?, o nos está hablando de estos algunos, del gozo que producía en el apóstol Juan, porque les estaba viendo andando la verdad, Demetrio forma parte de uno de ellos, aunque no en el contexto de la segunda carta, no tiene que ver nada Demetrio, pero este es otro de los que andan en la verdad. Y dijimos que tú y yo también tenemos que ser esos algunos, que andemos también en la verdad. Esto causaba gozo en la vida del mismo apóstol Juan. Y ahora bien, viendo tres puntos para finalizar este versículo, aunque dijimos un poco al principio, uno puede ver y uno puede desglosar y dividir este versículo en tres partes que en lo personal creo que nos enriquece mucho. Y como hemos dicho al principio, tiene que ver con estas tres fuentes de lo que es la vida de un cristiano. Según está aquí viéndola el apóstol Juan, en la vida de un hombre que está andando conforme a la verdad y que tiene buen testimonio, inclusive de la misma verdad. El primer punto que personalmente he visto es que Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Nota como dice el versículo número 12, literalmente. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Este es el primer punto que vamos a ver con respecto a este buen testimonio que Demetrio tiene de parte de todos, bien sea dentro de la iglesia y sin lugar a duda creo que también fuera de la iglesia, o parte. Como quiera, aquí nos enseña a todos. El segundo punto es que Demetrio vivía en consonancia con la verdad. O sea, la verdad misma, estaba enseñándonos aquí el versículo, la verdad misma está dando testimonio, y esto es algo muy fuerte, ¿de quién? De Demetrio. Entendemos que lo que Demetrio está viviendo anda en consonancia y por eso está respaldado con la misma verdad, con la palabra de Dios. Y por último, el tercer punto es que los mismos o el mismo apóstol con quienes con él estaban, están avalando y están dando también buen testimonio de Juan. Y eso es lo que nos enseña también el versículo número 12. Demetrio tiene buen testimonio para todos, punto número 1, y de parte de la verdad misma, punto número 2. Nosotros damos testimonio, punto número 3. Es el apóstol junto con quienes estaba al lado de él. No puede ser los apóstoles porque Juan ya aquí estaba prácticamente, creo que ya el último que quedaba con vida. Entonces, cuando dice nosotros, hace referencia a su apostolado en su ministerio, pero ya con quienes estaban junto a él en la iglesia. Pero vamos a ver el primer punto, cuando nos dice la palabra que Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos. Pudiéramos
hablar mucho de esto, solamente pensando en cuanto a ese buen testimonio de parte de todos. Pero nos habla de una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de devoción a Dios, una vida que donde quiera que Demetrio iba, se podía oler a Cristo, se podía ver a Cristo. Un hombre que donde quiera que iba, iba como un embajador de Cristo. Es decir, representaba a Cristo. Un hombre que no solamente iba y enseñaba la verdad, sino que hemos visto, sino que iba con todo su corazón dispuesto a morir por la causa de la verdad. Un mártir, un testimonio bíblico, un buen testigo. Y esto es lo que todos, dice que estaban viendo, y todos estaban dando testimonio de la vida de Demetrio. Cristo era visto de manera notable en la vida de este cristiano. Demetrio vivía a Cristo, pero Demetrio también vivía para Cristo. No solamente estaba viviendo a Cristo, sino que él estaba viviendo para Cristo. Esa preposición nos habla de servicio. Vivía para lo que Cristo demandara de su propia vida, con todo lo que con ello tuviera o conllevara, ¿no? Todas las situaciones que pudieran acarrear. Estaba dispuesto a vivir para Cristo. Y la propia palabra nos enseña, como el mismo apóstol Pablo decía, que para mí el vivir es Cristo y por tanto el morir es ganancia. ¿Sabe? Tu vida y mi vida será una ganancia el morir porque estamos viviendo a Cristo. Si tú y yo no estamos viviendo a Cristo, temeremos a ese día. Pero el morir es ganancia. Y es una ganancia como ninguna otra. Si tú y yo vivimos a Cristo, ¿verdad? Si tú y yo buscamos que Cristo sea lo que realmente desea ser en nosotros, si tú y yo buscamos esa llenura del Espíritu Santo, como nos está enseñando, y son días para llenarnos del Espíritu Santo, si no va a ser algo imposible, es un mandato para nuestro tiempo. Bueno, y aquí nos encontramos con la vida de un hombre que nos enseña todo esto. La verdad no solo era atestiguada por él, sino que él mismo nos enseña que estaba comprometido con la misma verdad. Y cuán importante, ¿no?, es guardar el testimonio que tú y yo tenemos de Dios en nosotros. Es sumamente importante, no solamente el tenerlo, sino guardar el testimonio de Dios en nosotros. Hay un salmo que es el Salmo 119, que es un salmo que nos está hablando los 176 versículos de lo que es la palabra de Dios. Hemos dicho en reiteradas veces que es un salmo acróstico porque se divide en 8 porciones o 22 porciones de 8 versículos, donde nos está hablando de cada una de las letras del abecedario hebreo. Es como empieza cada una de las 22 porciones del Salmo 119 que se compone de 176 versículos. Pero el versículo número 2, yo estaba pensando esta tarde, nos enseña literalmente cuán bienaventurados, dice, son los que guardan tus testimonios. Y con todo el corazón, dice, le buscan. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón le buscan. Demetrio era un hombre bienaventurado. ¿Sabe? Demetrio no estaba guardando su posición, no estaba guardando una apariencia de que todos opinaran bien de él como cristiano. No, el resultado de vivir a Cristo en la vida de Demetrio era de tal manera tan notoria porque él estaba guardando el testimonio de Dios. Y a veces nosotros como que confundimos esta prioridad. No se trata de tu testimonio y el mío sin Cristo. Se trata de ser testigos ¿de quién? De Cristo, de su palabra, del mensaje, del Evangelio. Por eso somos testimonios o testigos para ser testigos donde quiera que vayamos para Cristo, en el nombre de Cristo. Y nosotros vemos aquí en este versículo que cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios. Aunque la palabra testimonio ahí está más en comparativa, está más ligada a la palabra. Pero tiene que ver con el carácter de Dios. Y esto debe de ser suficiente no solamente para amarlo, sino para guardarlo. Y lo que otros tienen que ver es el testimonio de Dios en nosotros. A veces nos preocupamos más por el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de realmente quién es Él en nosotros, qué se ve en nosotros. Y este es un punto que yo creo que también lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6, en el versículo número 3, como algo para que entendamos que el buen testimonio que nos está enseñando, que todos tenían con respecto a la vida de Demetrio, es algo que no puede faltar
en la vida de ningún cristiano que quiera servir a Cristo. No puede faltar. El buen testimonio es un asunto de vital importancia en la vida de un cristiano que quiere servir a Cristo, que quiere vivir para Cristo, que quiere morir por Cristo. Sin el buen testimonio es imposible. Y pensando en la elección de los siete diáconos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en capítulo número 6, en el versículo número 3, dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres. Y lo primero que nos encontramos en estas características, curiosamente, tiene que ver con buen, las Américas dice reputación, la Reina Valera creo que dice testimonio, que tengan un buen testimonio. No es un asunto trivial o liviano para tomarlo a la ligera. En verdad es un asunto serio, delicado, importante. Y alguno dice, bueno, todo esto para poner mesas. Poner mesas, servir a Cristo. Predicar y servir a Cristo. Hagamos lo que hagamos y si lo hacemos en el nombre de Cristo, estamos obedeciendo lo que Dios nos dice. Porque la palabra nos enseña que todo cuanto hagáis, sea de palabra o comáis sea de palabra o de alguna otra cosa, debéis hacerlo para la única y exclusiva gloria de ¿quién? De Cristo. Es a Cristo a quien servimos. Hacedlo como para el Señor. Esto cambia tu asunto y mi asunto en el ministerio. En nuestro servicio, lo que realmente va a consolar y animar nuestras vidas es que lo que estamos haciendo es para Cristo. A veces hablo con personas y muestra en momentos determinados en su vida de un cierto tipo de cansancio o de queja contra la obra. Esto se puede entender a modo asunto de iglesia inclusive o de lo que es el ministerio en cuanto a nosotros, la organización o la asociación Reto. Pero, ¿sabes? Yo te doy una clave para que tú no tengas quejas y no te agobies. En ningún lugar donde te encuentres, sea la iglesia que sea, hay una sola iglesia de Cristo. La única diferencia te puede guardar a ti y a mí de quejas y murmuraciones es cuando lo que tú y yo, lo que hayamos hecho o hayamos dicho, haya sido solamente ¿para quién? Para Cristo. Y tú concluirás lo mismo que yo. Yo doy gracias a Dios por estos años que me ha permitido y me está permitiendo vivir y servir a Cristo. Es un privilegio tremendo. Y después de tantos años uno dice, no he hecho nada, ¿no? Y cuánto me gustaría seguir haciendo, pero el tema es Cristo y parece como algo que es fácil, pero si tú y yo no lo entendemos y lo hacemos, porque esto cambia tu vida espiritual y la mía, esto es algo que nos salvaguarda, que es salubre, que nos es saludable espiritualmente, hacer lo que hacemos en el nombre de Cristo y para Cristo, para su gloria, con excelencia. Y cuando estamos viendo aquí la lección de los siete diáconos, que vemos algunas de las características, la que aparece en primer lugar es hombres de buen testimonio. Hombres que otros puedan ver a Cristo en su servicio. Recordemos que estos son siete diáconos o siete meseros, que es lo que la palabra está aquí enseñándonos, serviciales, donde van a poner las mesas. Pero siete hombres que no ponen las mesas de cualquier manera. Estos hombres que van a poner las mesas son hombres de buen testimonio. Esos hombres que están poniendo las mesas son hombres que ponen las mesas y a la misma vez están dispuestos a morir y seguir poniendo mesas. Si es lo que Dios quiere para con sus vidas, morirán poniendo mesas y será algo que glorifique a Dios porque ellos lo hicieron para Dios. Entonces, no simplemente es poner mesas, es cómo ponemos las mesas y para quién ponemos las mesas. Escoger de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, de buena reputación, llenos, lo que hemos estado hablando, llenos del Espíritu Santo. Hoy prácticamente no se escucha, no se habla mucho de todo esto, pero yo estoy convencido y venimos tiempo diciéndolo que sin la llenura del Espíritu Santo en nuestras propias vidas no vamos a tener con qué combatir, derribar, afrontar, a menos que sea por medio de la tercera persona de la Trinidad en cuanto a esa llenura que nos dirija, que nos enseñe, que nos consuele, que nos muestre, va a ser imposible. Entonces ya estos siete meseros o siete diáconos tenían que estar con unas condiciones para poder poner las mesas, con un buen testimonio, dispuestos a morir aún inclusive si fueran poniendo mesas, siendo llenos del Espíritu Santo, como nos enseña el mismo texto, y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta
tarea. Así que el buen testimonio es imprescindible para el servicio. Es algo que debe de estar implicado. Es necesario para poner esas mesas, para servir. Romanos 16, el último capítulo que estuvimos estudiando del libro de Romanos, si recordáis, el capítulo 16 prácticamente nos está hablando de estos saludos que Pablo estaba dando personalmente a quienes conocía y quienes no conocían. Pero en el versículo número 1 y versículo número 2, aquí hay unas recomendaciones con respecto a una persona, a una mujer llamada Febe, quien era diaconisa y miembro de la iglesia en Cencrea. Y con respecto a esta mujer se dice lo siguiente en el versículo número 1, recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Pero mira el versículo número 2, dice que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí, mismo. Esta es una hermana con un buen testimonio. Dice, recibidla como es digna del Señor, de los santos, porque se ha dedicado a ayudar, no solamente a mí mismo, el apóstol Pablo, sino, dice, también a muchos en la iglesia. Destaca ese buen testimonio. Y es por ello que el mismo apóstol Pablo está dando esta recomendación a favor de la vida de la hermana Febe. Por sus acciones, por su manera de vivir, por cómo no solamente creyó en Cristo, sino que vivió a Cristo entre medio de los hermanos. Ella era un ejemplo de lo que es una creyente y de las creyentes entre medio de la iglesia, la hermana Febe. Ese es el primer punto. El segundo punto que vimos aquí en el versículo número 12 es que Demetrio estaba comprometido a vivir la verdad, o que la verdad misma estaba dando testimonio a favor de Demetrio, o que Demetrio estaba viviendo en consonancia con la verdad. La verdad misma estaba atestiguando aquí la conducta de Demetrio, como la de un cristiano aprobado, o como la de un obrero que estaba siendo aprobado. Eso es lo que nos da a entender este versículo. Decía alguien de años atrás, ya ha pasado años, que me gustó, y alguien escribió, leí, dice, no se trata referente a este texto, y el texto dice lo siguiente, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. Demetrio tiene buen testimonio de parte de la verdad misma. Él dice, con respecto a esta parte del texto, dice, no se trata de que diese testimonio de la verdad, sino que la verdad daba testimonio de él. Y aclara, Demetrio no era la norma por la que la verdad era puesta a prueba. La verdad era la norma por la que él era probado, y habiendo sido así puesto a prueba, estaba aprobado. ¿Hemos entendido? Demetrio no era la norma por la que la verdad era puesta a prueba. Lo destacable aquí no era Demetrio. La verdad no es cuestionada por la excelencia de Demetrio. Al contrario, dice, la verdad era la norma por la que él era probado. Y habiendo sido así, puesto a prueba, estaba aprobado. Él vivía en sintonía a la verdad. La verdad estaba avalando la vida de un hombre que estaba obedeciendo la palabra de Dios. La vivencia de Demetrio no dejaba de mostrar a Cristo de manera continua. Eso es lo que podemos ver, y otras muchas cosas más en esta segunda parte del versículo. La verdad está dando testimonio de Demetrio. Parece como algo que no logramos entender, pero es lo que nos está enseñando. ¿Recordáis en Mateo 10, 33, 34, Lucas 12, versículo número 8, cuando dice, cualquiera pues que dé testimonio, y está hablando de cualquiera de nosotros, dice, que dé testimonio de delante de los hombres, hablándonos de lo que es el testimonio de Cristo. Dice que él será también nombrado en el cielo. Será dado su testimonio delante del Padre, delante de los mismos ángeles de Dios. Pero a la misma vez también nos dice que cualquiera pues que niega a Dios delante de los hombres, él también será negado arriba delante de Dios. Pero cualquiera que dé testimonio
delante de los hombres, cualquiera que esté testificando, que sea un testigo delante de los hombres, dice que Dios mismo se encargará, ¿verdad?, de nombrar su nombre, de reconocerlo en el cielo, de ser nombrado frente a los mismos ángeles de Dios. Eso es algo especial. Bueno, lo que vemos aquí creo que es algo muy similar. Se está hablando bien de un hombre que estaba dando testimonio de Dios delante de los hombres. Y posteriormente se daría testimonio también en el mismo cielo, aparte de lo que estaba haciendo delante de los mismos ángeles, por sus hechos, por su manera, por su conducta. Una de las cosas que también nosotros podemos ver en cuanto a ello, creo que nos enseña mucho también el mismo apóstol Pablo. Vamos a ver lo que nos enseña en 2 de Timoteo, quedándome con esta letra de lo que es un hombre aprobado, y Demetrio era un hombre que estaba aprobado por la norma de la verdad, por vivir conforme a la verdad. Y en este ser probado por la verdad, él estaba como un hombre puesto en sintonía correcta con Dios. Y cuando Pablo se dirige a Timoteo en su segunda carta, en un texto, un contexto de lo que es un obrero aprobado de Dios, dice en 2 Timoteo capítulo número 2, versículo número 14 al versículo número 19, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia. Eso es importante. No dice procura de cualquier manera, no. Procura pues con diligencia o procura con diligencia. Esa palabra es poudazo en el griego, dice con prontitud, con velocidad. Es lo que en verdad dice el texto. No de cualquier manera, sino procura con velocidad. ¿Y qué es lo que Pablo dice que procure con velocidad? Presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Y dice el versículo número 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. O el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Me gusta mucho este versículo. Y dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En pocos versículos hemos podido ver, a grosso modo, lo que nos enseña este pasaje. Varias cosas. Pero lo que Pablo dice a Timoteo es que debe de tener velocidad para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse porque está usando bien la palabra de verdad. No solamente con respecto a la enseñanza o a predicar, está viviendo en sintonía con la verdad. La verdad está avalando la vida de Demetrio. Por eso la verdad está dando testimonio de la vida de Demetrio. Demetrio está obedeciendo, por tanto, la verdad. Es un hombre que anda en la verdad. Y lo que nos dice después, que el Señor conoce. Hay un sello, hay una garantía. Dios conoce a los suyos. Y Dios estaba conociendo y reconociendo aquí la vida de Demetrio, como también quiere conocer y reconocer nuestra vida delante de otros. Es algo también que creo que nos debe de ministrar esta porción de las Escrituras con respecto a este ministerio, ¿verdad?, que nos está enseñando que todos tenemos para con Cristo, si somos cristianos, el servicio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? En este caso nos habla específicamente de cómo nosotros vamos a estar aprobados delante de Dios. Y tiene que ver con vivir la verdad, hacer lo que Dios dice, no manipularla. El Evangelio, siempre decimos, es muy sencillo. Es obedecer lo que Dios ya nos ha dicho, lo que tú y yo leemos en la palabra. Es obedecer lo que nos dice la Biblia. Dice también, y creo que es algo que todos sabemos, en el Sermón del Monte, Jesucristo nos habla de lo que es un hombre, ¿verdad? Cuando la verdad está dando testimonio de dicho hombre. Tú puedes ver que esto, junto a lo que nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo número 16, dice que así alumbre vuestra luz
delante de los hombres. Demetrio era un hombre que alumbraba delante de otras personas y por eso la verdad misma está dando testimonio de él. Y todos dice que daban buen testimonio de Demetrio. ¿Pero por qué? Y yo se me vino este pasaje. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y Demetrio tenía buenas obras, pero estas buenas obras lo que incitaba a otros es que se arrepintieran y glorificaran a Dios que está en los cielos. Es un pasaje que bien podemos ponerlo en paralelo con la vida de Demetrio. Los hombres veían los hechos y la conducta de esta persona, de este cristiano, de Demetrio, y sin lugar a duda algunos o muchos glorificarían a Dios. Formaba parte de su ministerio, formaba parte de lo que es el testimonio de la verdad con respecto a él. Veían algo especial en él, por eso la verdad estaba avalando y confirmando la vida de un hombre que estaba viviendo para Cristo. Y por último, el punto número 3, y con esto vamos a acabar, es que Juan mismo, como uno de los apóstoles, estaba dando testimonio de él. Nota cómo dice el texto: también nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. También nosotros, es decir, el mismo apóstol Juan, junto con quienes estaban en la iglesia, dice, estamos dando testimonio de él. Y no solamente eso, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. O sea, Juan daba testimonio, en este caso, de Demetrio a Gayo, que sabía que era algo verdadero. Gayo no tenía ningún cuestionamiento en cómo, en este caso, Juan estaba dando testimonio de Demetrio. No, Gayo tenía credibilidad porque sabía que ese testimonio que procedía del mismo apóstol Juan era algo verdadero, era algo con peso. Y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero, que andamos también conforme a la verdad. Yo veía antes de qué manera tan, con qué crédito, ¿no? Con qué credibilidad el mismo apóstol Juan estaba avalando aquí la vida de Demetrio. Dichosa credibilidad la que el apóstol Juan está aquí confirmando a Gayo. Es algo muy bonito. También nosotros damos testimonio. Y tú sabes que el testimonio es verdadero. Hay una vida, hay una conducta, hay una manera de vivir que agrada a Dios. Y precisamente aquí nos encontramos con un hombre que, aunque solamente encontremos una sola vez, si fuera este el caso de que este no es el de Hechos 19, ni un derivado de la palabra Demas o el nombre Demas, nos encontramos, y por eso no creo que sea Demas, por la manera de Demas, como acabó, aquí estamos hablando de un hombre que sí avala Dios su testimonio. Demas, el apóstol Pablo, si recordáis, creo que era en Colosenses capítulo 4, no sé qué versículo, no recuerdo, pero dice que Demas me ha amando más. Ese era el motivo, ¿verdad? Por el cual, no recuerdo, creo que a Colosenses capítulo 4, puede ser, al final, versículo 14, dice que Lucas, el médico amado, os envía saludos y también a Demas. Esta es una vez que aparece la palabra Demas, pero luego cuando habla también de que Demas me ha desamparado, ¿alguien se acuerda dónde? Amándose a este mundo, concordancia bíblica y por ahí, las mentes, Lugo, Seba, Aleiro, Timoteo puede ser, final. Versículo número 10, 2 Timoteo, capítulo número 4. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Demas me ha abandonado, y la causa por la cual Demas abandona a Pablo y su ministerio, del cual Pablo estaba llevando hacia adelante, tenía que ver con como nos enseña aquí la palabra, habiendo amado este mundo. Es decir, que este Demas dudo mucho, a menos que se pudiera haber arrepentido y regresado a Cristo, que pudiera haber sido, no digo que no, pero lo que nos enseña aquí el texto es que este Demas había abandonado a Pablo. Y la causa por el abandono, y cuando hablamos de abandonar a Pablo, va ligado al ministerio, al servicio de Pablo, de sus viajes misioneros. Pero el motivo, la causa, porque ha amado a este mundo. Sin embargo, que nos encontramos a Demetrio, que personalmente no creo que sea esta abreviatura de la palabra Demetrio Demas, donde dice que todos dan buen testimonio de él. La verdad misma da testimonio de Demetrio. Y también yo como apóstol, dice el mismo apóstol Juan, y quienes están conmigo estamos dando testimonio de él. Y no solamente nosotros, sino que tú sabes también, Gayo, lo que dice Juan,
que nuestro testimonio es verdadero. Qué credibilidad, ¿no? Qué bendición de expresar a una persona con esa garantía, con ese testimonio. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí en la vida de Demetrio, donde Demetrio también, muy posiblemente, estaría en la iglesia junto con Diótrefes y posiblemente también, si no fuera un misionero o un predicador, posiblemente sería también la persona que estaba junto con Diótrefes y pudiera confrontar esas herejías que Diótrefes estaba no solamente enseñando, sino manipulando dentro de la iglesia, perjudicando a los miembros de la iglesia. Así que podemos dejarlo aquí en este punto y tomar ejemplo de esta vida y esta conducta de este personaje, Demetrio, que tanto nosotros también necesitamos. Por eso estos tres puntos creo que nos ayudan mucho, ¿verdad? Un hombre con un buen testimonio de parte de todos. Un hombre donde la verdad misma está dando un buen testimonio sobre él. Y un hombre donde el mismo apóstol Juan, la autoridad apostólica, junto con la iglesia, avala el testimonio y da buen testimonio de Demetrio. Y donde a quien él escribe, que quien es Gayo está totalmente convencido y sabe que es verdad. Esto es lo que vemos también del texto que nos tocaba tocante a la vida de Demetrio. Amén.